PulseNet conecta los laboratorios de salud pública a nivel internacional y se encarga de detectar y rastrear las infecciones transmitidas por alimentos en todo el mundo. Esta red contribuye con el intercambio eficaz de información entre los laboratorios y las autoridades en salud y también busca establecer un sistema mundial eficaz de alerta temprana. El doctor Francisco Duarte Martínez, microbiólogo, es investigador del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, que también forma parte de esta red. Duarte nos comparte sus investigaciones y contribuciones con el uso de técnicas que utilizan la biología molecular para la detección de estas enfermedades transmitidas por alimentos. Bienvenido, Francisco a Conciencia. Muchísimas gracias. Por venir desde tres ríos a grabar este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos. Y como dijimos un tema extremadamente interesante. A mí me interesa conocer desde hace cuánto existe vigilancia de enfermed enfermedades transmitidas por alimentos y cuál es la importancia. Resaltemos la importancia, Francisco, que esto tiene en nuestro país. En realidad la vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Este en inciensa, como tal, tomó mucha importancia ya desde la década de los 90, cuando apareció todo este el boom del cólera en América Latina. Entonces, desde ese entonces, el instituto se vio eh, forzado por la situación epidemiológica a incurrir en este campo, ¿verdad? Y a tratar de monitorear este tipo de patógenos, eh, tanto en el aspecto clínico, ¿verdad?, tanto en los pacientes, detectando los casos y ver cómo las enfermedades se repartían o se expandían por la comunidad como también de tratar de monitorear dónde estaba ese patógeno, ver si se estaba transmitiendo por agua, ver si se estaba transmitiendo por alimentos. Entonces desde ahí empieza un esfuerzo grande para tratar de, de monitorear este tipo de microorganismos, y no solo con cólera, sino con otro tipo de microorganismos que se transmiten también en la comunidad a través de los alimentos, como sean otras bacterias, como chiguela, salmonela. Desde entonces, digamos que de los 90 ha venido un, un esfuerzo importante en tratar de identificar. ¿Qué, qué entidades participan, Francisco, en este, en este control? Este es un control muy amplio donde, donde este, interactuamos con muchas instituciones y se tiene que coordinar con muchas instituciones. De primera entrada, en el punto de vista clínico, este, tenemos a los laboratorios de la caja, que son los que, o los servicios de salud de la caja, que son los que captan a los pacientes, hacen el diagnóstico, ¿verdad? Y sus laboratorios también tienen la capacidad de diagnosticar ciertos patógenos. INCIENSA, como centro nacional de referencia, este tiene la obligación de corroborar esos diagnósticos. Este, los laboratorios de la Caja envían las muestras o envían las cepas a la incienza para tratar, para corroborar la identificación y, y caracterizarlos aún más a profundidad. Este, también corro, eh, colaboramos. ¿Tiene, tiene, tiene que coincidir, obviamente. Ambos, tenemos que ambos, coincidir, eh, tenemos eh, claro. que coincidir y, y, y es muy bueno porque así se sabe. Control eh, cruzado. La, un control cruzado y la fortaleza que tienen los laboratorios a nivel, a nivel clínico. Correct. Y también trabajamos directamente ah, con... Una, una pregunta de curiosidad, Francisco. ¿Han habido discrepancias? Sí, pueden existir. Pueden existir discrepancias, sobre todo porque los métodos de laboratorio no son, no son los mismos. No son los mismos exactamente, o porque usamos reactivos diferentes, o porque hay métodos que se desempeñan mejor en ciertos microorganismos que en otros, y eso lo que nos da es una fortaleza para poder detectar cuáles son la, las debilidades de los métodos de laboratorio y poder transferir conocimiento y dar capacitaciones entre nosotros y estar hablando el mismo idioma. ¿Y ¿La última palabra quién la tiene? La última palabra Ustedes. la tiene el centro de referencia, eh, sin embargo las fortalezas de los laboratorios son muy buenas y al, en el transcurso del tiempo... Eh, ya casi no se dan esas diferencias. Podemos decir que los laboratorios del, del servicio de salud son muy buenos. Podríamos hablar que es un esfuerzo global, regional y cómo se inserte el, el INCIENSE en esta, en esta dinámica internacional. Coméntenos. Sí, al claro. Respecto. Eh, vamos a ver, el, el, es un esfuerzo a todos los niveles, un, un esfuerzo a nivel nacional, obviamente, para, para de, tratar de brindar seguridad alimentaria e inocuidad alimentaria a todos los, a todos los, los habitantes, ¿verdad? Nosotros coordinamos fuertemente con el Ministerio de Salud, eh, la Dirección de Vigilancia de la Salud, hay muy buena correlación, nosotros tenemos que mandarle todos nuestros datos al Ministerio, ¿verdad? Para que él como ente rector genere las políticas, ¿verdad?, en base a los datos que nosotros generamos. Y el Ministerio como, como rector de la salud del país, ¿verdad?, está en correlación con todos los entes internacionales, entonces tiene relación con OPS, Organización Panamericana de la Salud, OMS también. Y todos esos entes internacionales también están promoviendo en los diversos países el mejoramiento de la del inocuidad alimentaria. Entonces hay laboratorios guías o, o entidades guías con las cuales nos ponemos nos podemos de acuerdo de ver cómo trabajamos tanto a nivel regional como a nivel mundial. Entonces nosotros a nivel latinoamericano trabajamos muy bien con las, con las redes que OPS este, coordina y tenemos muy buena relación con nuestros homólogos que son los laboratorios de salud de otros países, intercambiamos este tecnologías, intercambiamos experiencias e incluso nos comunicamos alertas, ¿verdad? Si un laboratorio, qué sé yo, en México, en Chile, en Argentina nos dice, "Mira, tenemos un brote de cierta enfermedad, pueden irlo monitoreando, les han aparecido a ustedes." Hay una muy buena comunicación al respecto y tratamos de contener ese tipo de eventos a nivel nacional pero también tratar de contenerlos internacionalmente los eventos transfronterizos también son muy importantes son importantísimos hablemos un poquito del impacto que tienen las enfermedades transmitidas por, por alimentos qué han encontrado ustedes este, en realidad es, es trascendental el en realidad son muy importantes verdad porque todos en el transcurso de nuestra vida hemos tenido al menos un evento de enfermedad transmitida por alimento y lo más frecuente es una diarrea Bacterias, Pero bacterias o virus o parásitos podemos pensar, ¿verdad? Acordémonos de cuando estábamos pequeñitos que decían que nos iban a desparasitar por las lombrices y todas esas cosas, ¿verdad? Este, entonces son enfermedades que están al del día a día, todavía las tenemos muy presentes a nivel nacional, ¿verdad? Este, tienen un impacto directo sobre la vida de las personas, un impacto económico, un impacto laboral, ¿verdad? Una familia que tiene un chiquito enfermo, los papás tienen que dejar de ir al trabajo por cuidar al chiquito. Hay un impacto económico directo, un impacto sobre su sobre condición social, ¿verdad? El niño pierde clases. En condiciones de, de pobreza, los niños también, eh, por estar teniendo recurrentes eventos de diarrea o de enfermedades transmitidas por alimentos, tienen un bajo rendimiento académico, ¿verdad? Eso los puede excluir también en algún momento de la escuela. Afecta el turismo, ¿verdad? Es súper importante en el turismo. Nadie quiere venir de un país a Costa Rica, pasar una semana aquí y el segundo día de estar acá enfermarse de una diarrea o de algo y perder todas sus vacaciones, verdad? Entonces es algo muy importante que tenemos que controlar porque afecta muchas esferas, verdad? Hay algo muy interesante que es resistencia eh, eh, de los antibióticos a ciertas eh, bacterias. Eh. Entonces el, el, el patógeno, bacteria, resistencia a antibióticos porque no es sorpresa para nadie que se usa el antibiótico en forma indiscriminada. Exacto. Coméntenos de eso, Francisco, eso es sumamente interesante. Es que sumamente interesante porque eh, en, los en los métodos de producción de alimentos eh, hay mucho uso de antibióticos que se usa como promotores de crecimiento. Entonces se le da a los pollos, se le da al ganado Exacto. para que crezcan mejor, tengan más masa muscular, tener mejor productividad. Exacto. Per perdone, porque tenemos que hacer una pausa y este tema es extremadamente importante. Entonces, iniciamos el siguiente segmento con el desarrollo de antibióticos y bacterias ya regresamos perfecto continuamos conversando con el doctor francisco duarte martínez investigador de la Incienza, y estamos hablando sobre vigilancia de enfermedades transmitidas en los alimentos replanteamos la pregunta la relación entre las bacterias y el uso indiscriminado de antibióticos exacto este bueno como te venía comentando eh, tenemos un uso indiscriminado en los métodos de producción verdad en, eh, en la agricultura verdad y eso Genera una presión selectiva en las bacterias, ¿verdad? Al vez, las bacterias al crecer en ese ambiente donde hay muchos antibióticos, se van seleccionando aquellas que tienen la capacidad de sobrevivir a esos antibióticos. Entonces, las bacterias que no tienen esa resistencia desaparecen de ese medio, ¿verdad? Son, y aquellas que lo poseen se mantienen ahí. Y esos, y esos determinantes de resistencia pueden eventualmente transmitirse a los humanos. Por ejemplo,. Eh, un animal que está colonizado por bacterias resistentes que de un pronto a otro se convierte en un alimento podría cargar bacterias que llevan esos determinantes de resistencia. Y nosotros al ingerirlos este, podemos adquirir una infección que sea resistente a los antibióticos. Y aunado a eso, muchos de los determinantes de resistencia se pasan de una bacteria a otra. Entonces, no solo la bacteria que yo estoy consumiendo que trae un determinante de resistencia me puede enfermar, sino que también es un riesgo para propagar ese determinante de resistencia a otros microorganismos que yo tengo. Y entonces mis microorganismos se pueden convertir en resistentes. Y yo así pasarlo a los miembros de mi familia o a las personas con las que esté en contacto. Eso desde el punto de vista de, los, de la producción de alimentos, pero tenemos también el otro lado, que es el uso y el mal uso de los antibióticos en los seres humanos. Porque sabemos que mucha gente va, le dan un tratamiento, no lo termina, le regala los antibióticos al vecino, etcétera, que son prácticas que tenemos que evitar porque ese mal uso de los antibióticos promueve lo mismo que veníamos hablando en los, en los alimentos, ¿verdad? Eh, yo hago una presión selectiva sobre mis microorganismos y ahí puedo generar que se propaguen eh, cepas resistentes, ¿verdad? Eh, inicialmente se metían los antibióticos bajo, bajo receta. Pero es de mi conocimiento, Francisco, que no se requiere en algunos, en algunos casos, o en algunas farmacias, eh, no se requiere una receta para que le vendan a uno antibióticos. En realidad, en realidad tiene que ser con receta, ¿verdad? Les, por ley. Eh, por Hay, ley. hay una sí, ley que es una como normativa tal. en la que. Ahora todo antibiótico tiene que y ir puede por Puede ser receta. sancionada la farmacia que vende sin receta. Ser, puede ser sancionado, ¿verdad? Puede Eso ser sancionado porque es una práctica que está atentando contra la salud pública, ¿verdad? Correcto. correcto. Entonces es un, es un todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema. La Organización Mundial de la Salud dice que a futuro van a haber muchísimas enfermedades y muchísimas defunciones a causa de resistencia de resistencia a antimicrobianos sí porque y, cuando se requiere verdaderamente un un antibiótico para una determinada bacteria hay resistencia. ya no vas, a, sí, ya no ya vas, vas a tener ya no vas a tener el, el, la medicina el, el, efe, el, el efecto deseado el efecto, exactamente sí. hablemos de esta famosa red PulseNet ¿en qué consiste qué vamos, es esto vamos a ver PulseNet es una red de vigilancia que vigila enfermedades transmitidas por alimentos utilizando técnicas moleculares entonces, es una red que se creó en Estados Unidos por ahí de 1996. La comenzaron a implementar los centros de prevención de enfermedades. ¿A, a nivel mundial o a nivel americano? Primero o... a nivel de Estados Unidos. Estados Unidos. Primero a nivel de Estados Unidos. Este, empezó el CDC a, a aplicar técnicas moleculares para tratar de darle trazabilidad e identificar las fuentes de infección de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, utilizando técnicas de ADN, yo podía saber si una bacteria que estaba contaminando un alimento fue la que produjo los casos en los humanos. Y saber si esos casos presentaban la misma bacteria, yo podía entonces determinar que todos están relacionados entre sí y que todos este, conllevan a una misma fuente de infección. Entonces, tratamos de utilizar esas técnicas, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar, y eso empezó a cuajar en Estados Unidos con muy buenos, con muy buenos resultados, ¿verdad? En aquel entonces hubo brotes, de bacterias muy peligrosas en cadenas de comida rápida, por ejemplo, este, y muchas personas murieron por esas, por esas bacterias. Entonces tratamos de, de establecer metodologías que nos permitan evitar ese tipo de escenarios. ¿Y qué mejor manera que hacerle la prueba de paternidad a las bacterias con, con pruebas de ADN? Claro. ¿verdad? Esta red estableció o en algún momento propuso eh, estrategias de vigilancia. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Este, coméntenos qué, qué propiamente es lo que recomiendan. Ellos recomiendan una serie de metodologías, ¿verdad?, moleculares, eh, y se basaron principalmente en una técnica que se llama electroforesis en campo pulsante. Y con esa eh, electrofobia en campo pulsante o campo pulsado, como lo quieran ver, este, uno establece una huella digital, uno puede generar la huella digital de una bacteria, así como tenemos huellas digitales. La identificación. La identificación, pero a nivel genético. Y entonces eso nos permite discriminar entre bacterias que son muy parecidas y saber de dónde vienen y si están apareciendo en determinados pacientes. Pulsnet después este, creció. ¿verdad? creció Ellos generaron PulseNet USA, donde están Estados Unidos y Canadá, y después creció a lo que conocemos como PulseNet Internacional, donde hay diferentes redes en diferentes continentes donde trabajamos con las mismas metodologías este, y podemos compartir información. América Latina también está. Exacto, Costa Rica está metida en lo que se llama PulseNet América Latina, que abarca desde México hasta Argentina. Y ahí estamos. Ahí ¿Cómo, ¿Cómo coordina esta red con los ministerios de salud respectivos de cada uno de los países? Ahí me imagino que hay una coordinación. Sí, hay una coordinación. Por ejemplo, en el caso específico de Costa Rica, el INCIENSE es el punto focal y yo soy el punto focal de, de PulseNet. ¿verdad? Mi labor es, es trabajar con ellos y cuando surge un tipo de de evento una notificación internacional o nosotros encontramos algo nosotros ya dentro de la rutina de comunicación que tenemos con el ministerio de salud le comunicamos el evento verdad y asimismo comunicamos el evento a la coordinación de la red a nivel internacional para que lo busquen en otros países verdad entonces eso da una gran fortaleza sí, el, el, el vínculo de esta red con el usted mencionó el CDC debemos decir que el CDC es el control y prevención Centro de Control y de, Prevención de Enfermedades. De, de, de Enfermedades de Estados Unidos. Exacto. Muy famoso y conocido como, como, como CDC. Exacto. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre la red o la red surge del, C, del CDC es, es, Exactamente, un la red surge en el CDC porque ellos fueron los promotores en, en Estados Unidos y Canadá. Entonces, ellos con, eh, concretizan esa red ahí y... y Teniendo conciencia de que sus socios comerciales, verdad, en Latinoamérica son muy fuertes, verdad, y muchas de las exportaciones de nuestros países van a Estados Unidos. Y ellos también quieren garantizar la inocuidad de los productos que ellos están consumiendo. Este expanden esas redes a los laboratorios eh, nacionales de salud de los diferentes países y nos hacen la transferencia tecnológica para que podamos hablar en el mismo idioma, en el mismo, idioma, el mismo, lenguaje, ¿eh? en el mismo claro. idioma y podamos monitorear de la misma manera. Los, los eventos. Entonces, eh, es, una trans, es una transferencia tanto laboratorial como bioinformática para poder eh, manejar las bases de datos y compartir los datos con ellos. ¿verdad? Interesante. Permíteme hacer una segunda pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Hablamos sobre vigilancia de enfermedades que son transmitidas por los eh, alimentos con el doctor Francisco Duarte Martínez, investigador del Incienza. Eh, Francisco, ¿cómo se identifican y se previenen, sobre todo, que esto es lo importante, enfermedades en nuestro país? Coméntenos cuáles son las acciones concretas que se realizan en ese sentido y de nuevo las instancias que participan en el proceso. Aquí hay que verlo de una manera integral, ¿verdad? Porque las enfermedades transmitidas por alimentos hay que atacarlas desde la granja hasta la mesa, como dice el paradigma. Entonces, ahí tiene que haber una, una interacción en muchas instituciones, ¿verdad? Está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene sus planes para estar monitoreando granjas, estar monitoreando mataderos, ver si hay ciertos tipos de patógenos que aparecen ahí. Eso los tienen implementado, ¿verdad? Están eh, tratando. Está por el otro lado el, el área clínica, ¿verdad? detectando los casos humanos ¿verdad? que están apareciendo en la comunidad y eso los hacen los servicios de salud de la Caja Costarricense. ¿verdad? Todos los que son enfermedades de notificación obligatoria, que pueden tener una capacidad de producir brotes o grandes epidemias a nivel poblacional. Eh, cuando ellos los detectan en los servicios de salud, tienen que ir al INCIENSA para ser confirmados. ¿verdad? Entonces, ahí entran los centros nacionales de referencia a monitorear y confirmar y corroborar esos diagnósticos, ¿verdad? a comunicarlos eficientemente y oportunamente a los servicios de salud y a las direcciones de vigilancia epidemiológica del ministerio para que ellos tomen las acciones adecuadas. Perdone que lo interrumpa. ¿Un laboratorio privado de microbiología puede ser un centro de referencia? Eh, puede, puede enviar sus muestras al centro de referencia y los microbiólogos que están en los laboratorios de salud tienen que conocer cuáles son los eventos eh, que son de notificación obligatoria eso, eso, eso entonces es eh, uno como, como profesional tiene que saber eh, que hay un decreto verdad un decreto donde contempla todos los eventos y todos los microorganismos que uno tiene que notificar al ministerio y que debe referir a los centros nacionales de referencia verdad y entre ellos hay un montón eh, de eventos bacterianos eventos parasitarios este y, y tiene que ser, eh, el microbiólogo tiene que estar muy consciente de cuáles son los eventos que a los cuales tiene que darle respuesta muy rápidamente, porque hay eventos que hay que comunicarlos inmediatamente, yo los, yo, los, yo los detecto, ¿verdad? Y hay otros en los que puedo dar un poquito más de tiempo antes de comunicarlos, pero sí. eso depende del microorganismo y del impacto que puede ¿Cómo se tener? previene? Digamos, hablemos un poquito de la prevención de estas enfermedades transmitidas por, por, por alimentos. Ustedes ven que el patógeno... Anda por ahí, este, ¿qué, medidas se, ¿qué medidas se toman para, vamos a to, para, para vamos a tomar, la expansión del patógeno? Vamos a tomar varias medidas. Una es hacer un buen diagnóstico, es lo primero. Eso es fundamental. fundamental saber qué es lo que está circulando, porque dependiendo de lo que está circulando, así son las medidas que vas a tomar. Claro. Este, identificar, se comunica al ministerio y el ministerio tiene todo un mecanismo para identificar las personas que están en contacto, ¿verdad? Ellos van al lugar. Este, identifican, por ejemplo, si es un alimento el que está contaminado, identifican dónde fue, si fue en una fiesta, si fue en un restaurante, este, etc. Ellos hacen la investigación, giran entonces una serie de, de directrices ¿verdad? Para, que ese, para que ese lugar haga mejoras. ¿verdad? Este, por otra parte, también tenemos un programa eh, de vigilancia, de cumplimiento de normativa. El Ministerio tiene un monitoreo de los alimentos que están en supermercado, por ejemplo, y nos manda las muestras a la Inciencia y nosotros rutinariamente estamos vigilando que esos alimentos que están en Anaquel que están en los supermercados aleatorio es aleatorio, un, aleatorio sí, de, por, es, por grupo de alimento ellos por, ellos por van, grupo de alimento y, y, y los supermercados en forma En forma aleatoria, aleatoria exactamente constante, por, es, constante es permanente es permanente y nos están mandando las muestras a nosotros para que veamos el cumplimiento de la normativa ya por los diferentes grupos de alimentos nosotros tenemos que saber que no tienen que tener este patógeno que tienen que tener que no tienen que tener el otro etcétera verdad dependiendo de cómo vengan y nosotros estamos regularmente haciendo esos ensayos y comunicándolos al ministerio porque ¿verdad? uno como sociedad civil se entera de que esto se hace en la feria zapote y en la feria aleatoria pero no, no se sabe que es un, un si sí, es un muestreo digamos permanente es un, es un, es un este, trabajo permanente que estamos haciendo las dos instituciones coordinadas excelente. verdad este es, un, es una cosa que es muy cara porque requiere mucho personal, requiere desplazarse. Francisco, como consumidor, ¿podemos estar tranquilos nosotros de lo que estamos comiendo? ¿Está vigilado? ¿Está controlado? Sí, podemos, podemos, podemos saber que el ministerio está haciendo acciones al respecto, tenemos mucho por crecer todavía tenemos que crecer en capacidades diagnósticas todavía. O sea, podríamos decir que es exhaustiva, digamos, el muestreo que están haciendo es sí, eh, satisfactorio. Tenemos, en el área metropolitana sí tenemos que crecer todavía aún más a las, a las afueras del, en las afueras del país, en las, áreas, en las áreas rurales, precisamente por las limitantes que tenemos todas las instituciones de falta de personal, falta de recursos. Eh, hay que invertir mucho más en esto para que podamos dar una, una, una cobertura mucho más grande todavía. Ya, yeah. eh, a finales del año pasado, si la memoria... Eh, no me traiciona, usted recibió un, un, un premio por parte eh, eh, de la red. Por, por, qué, ¿Por qué este galardón? ¿Qué hizo usted para recibir el, el, el premio o este galardón por parte de la, de la, la red PulseNet? De PulseNet. Vamos a ver, eh, primero que nada, no es un galardón, me, me lo dan, me lo reconocen a mí porque he sido el que ha llevado la red, eh, el punto focal de la red en Costa Rica, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que hay todo un equipo de trabajo claro, atrás de nosotros, todo, no claro. soy yo solo, están todos los profesionales del centro de referencia con los que coordinamos, con los que vemos que vamos a hacer. Si bien a mí me toca eh, hacer el, el trabajo de laboratorio, hacer los ensayos, hacer... Hacer la bioinformática del asunto, eh, tengo todo un equipo de trabajo que me apoya, ¿verdad? Este, y es un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ya desde el 2009 más o menos, que implementamos la técnica de electroforesis en campo pulsado en Costa Rica y venimos monitoreando diferentes eventos. Eso por un lado. Y por otro lado, la región de Centroamérica es una región que no ha podido avanzar fuertemente en este campo. Muchos países tienen debilidades, todavía no tienen esas tecnologías implementadas. Y nosotros eh, hemos venido dándoles capacitaciones a los países de la región, hemos venido dando capacitaciones a profesionales también dentro del país. E incluso, ¿Ustedes van allá o ellos vienen a la colonia? Ellos vienen a la incienza, incluso hemos tenido eh, profesionales de Cuba que han venido a capacitarse, profesionales de República Dominicana. Es un, es un esfuerzo regional que estamos haciendo de tratar de darle más capacidad diagnósticas y resolutivas a la región de Centroamérica y del Caribe y entonces bueno eso fue visto con muy buenos ojos por parte de, de Pulsen Internacional porque ya es una cosa de varios años y, y un esfuerzo país que venimos haciendo por mientras nuestros vecinos estén mejor nosotros vamos a tener mejores relaciones y podemos comunicar y detectar mejor los eventos también desde luego, desde entonces desde luego. de parte de Conciencia Francisco muchísimas felicidades por el galardón y por gracias. lo que están eh, haciendo usted y como claramente lo indicó su equipo también muchas gracias muchísimas gracias Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.